Bienvenidos a esta información de su magazine regional Alfa Noticias Ampliado. Vamos a conocer el estado de la planta de tratamientos de agua de Pitalito, un recorrido que gracias a una invitación que recibimos todos los medios de comunicación, tuvimos la oportunidad de hacerlo desde la Boca Toma hasta finalizarlo en la planta de tratamiento. Para este recorrido nos acompañó el ingeniero operativo Adolfo Fierro. Estamos aquí ubicados en la zona de captación del municipio de Pitalito. Esta es la que se conoce como la Boca Toma, está ubicada en la zona, en la vereda Las Palmas y está a 12-13 kilómetros de la cabecera municipal. Como ya hemos hecho la actividad, hemos visto que tenemos una serie de problemas que tenemos que mejorar y estamos realizando unos planes de contingencia desde las empresas públicas de Pitalito para efectuar dichos planes. Entre esos, como les explicaba, era mejorar la zona del canal de derivación, la entrada del río allá, mejorar la entrada aquí a la Boca Toma, por ejemplo, mejorando estas válvulas de compuerta para que la cámara de aquetamiento me mencione mejor. El canal de derivación, ¿qué queremos hacerle? Por ejemplo, al canal de derivación lo que queremos es colocarlo, y lo que se busca, ¿no?, en todo municipio es que ese canal esté en concreto para una mayor facilidad al momento de hacer limpieza y de hacerle mantenimiento. Como podemos observar aquí en la Boca Toma, ay, qué pena un momento, esta parte tenemos la rejilla lateral y las rejillas de fondo. No sé la verdad antes cómo hacían, porque es algo muy... Lo prioritario en una rejilla, en una zona de captación, son las rejillas, ¿cierto? Tenemos una rejilla que es un portón de un encerramiento que existió hace mucho tiempo. En la parte de la zona de captación de fondo no tenemos la rejilla, y es algo que ya estamos adelantando trámites para instalar las rejillas, y en este yo creo que a máximo a julio ya tenemos las rejillas ahí instaladas para evitar que se nos entren troncos, piedras, material que no necesitamos ni tanto en la tubería de aducción ni en los desaronadores que están ubicados en la parte del fondo, que este es el sistema primario del sistema de acueducto. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes planeado la elaboración de este proyecto? Bueno, es que este proyecto no es sencillo, ¿no? Son varias etapas. Lo que tenemos ahora, lo más urgente y lo que podemos hacer ahora, son, como les explicaba, las rejillas. Podemos hacerle mantenimiento a las compuertas, tanto a la desde aquí como a las de desarenadores, que eso se puede hacer a corto plazo. Sí, ya un poco más a largo plazo ya estaríamos hablando de poderle hacer la forma trapezoidal al canal de derivación, los muros de contención, ¿sí?, mejorarle la parte hidráulica a los desarenadores, porque eso requiere estudios. No podemos también, como en el afán de querer mostrar y hacer las cosas que no, como no deben ser, eso tiene que tener su diseñador hidráulico, su diseñador estructural, programas para que el modelado funcione, que nos indique que lo que estamos proyectando verdaderamente nos va a funcionar y va a mejorar al municipio de Pitalito. Pero como les indicaba, claramente las rejillas ya estamos en proceso, ya tenemos para los volantes, para las válvulas, para la tubería de drenaje de los desarenadores. Cuando estemos en la planta ya también ya estamos haciendo los estudios y los diagnósticos para ver qué podemos mejorar, pero es algo que estamos haciendo y nos va a llevar un poco más de tiempo. No les puedo decir la fecha exacta, pero es un trabajo continuo, no es que paramos aquí y quedó así, no, toca seguir y seguir mejorando poco a poco. Claro que sí, es entendible que es un proyecto que va a tomar tiempo y que lo importante es que en este momento pues están mostrando las dificultades que hay y los cambios que se van a hacer. Actualmente, donde pase, como hace algunos días, una creciente Pitalito y sus alrededores, ¿se pueden quedar sin servicio de agua? Pues, debido a la contingencia que tenemos, quisiera decirles que no. Pero es que como venían, o sea, como estaba esta Boca Toma de olvidada, totalmente olvidada, yo creo que hace 20 años no le colocan una tuerca o algo así. Es muy, muy difícil, pero estamos trabajando con todo el entusiasmo para poder mejorar. Por ejemplo, ¿qué necesitaríamos nosotros? Estas válvulas que se mejoren, que las podamos cerrar, y si pasa una avalancha las cerramos y con eso evitamos que se nos afecten los desarenadores. Apenas el río tenga su turbidez normal, las abrimos y los desarenadores funcionen. Gracias a Dios, y los mismos funcionarios de Pitalito han dicho, los tanques de almacenamiento, nos dicen, ingenieros, hace mucho rato no mirábamos que esos tanques se llenaran totalmente. Y es que mejoramos, con un equipo de trabajo nos pusimos a buscar las tuberías y encontramos en una válvula de quiebre de la 16
que seguramente hace mucho tiempo existía un tronco que lo estaba taponando y con la avalancha pues se evidenció más el problema, que incluso los fontaneros dijeron: ingeniero, nosotros hace como 6, 7 años no nos metíamos a esa parte y creemos que ese tronco ahí estaba hace mucho tiempo, porque desde la planta nos decían, hace mucho tiempo no nos subía a la zona de captación a 300 litros por segundo y ahora la estamos mirando, los tanques se nos están llenando. Es algo que hemos mejorado, algo tan sencillo como de ir a hacer el recorrido de una tubería y buscar cuál era el problema, lo hicimos y lo estamos mejorando, y sabemos que con esas cosas sencillas pero importantes vamos a mejorar drásticamente el sistema de acueducto. Es evidente, como nos comentaba hace un momento, que existe ya hace 60 años, se construyó. Sí, señora. Y que obviamente por el tiempo se deben hacer algunos cambios en toda la estructura para su buen funcionamiento. Usted nos ha estado comentando también todos los cambios que vienen, pero de acuerdo a cómo está la tubería, ¿cuánto creen ustedes que pueden empezar como a hacer las revisiones y mirar a ver qué se puede hacer en esos, para los cambios que se deben hacer para las mejoras? Bueno, pues el tema de la tubería de conducción, son tuberías que ya están viejas, ¿sí? La de 10 tiene 60 años, la de 12 tiene aproximadamente 50 y la de 10 tiene 30 años. Nosotros ya habíamos pensado, ¿sí?, colocarles válvulas de ventosa y válvulas de purga. Así, a grosso modo, ¿qué hace la válvula de ventosa? Que si la tubería viene con una presión muy grande o se nos llena de aire, deja escapar el aire y entonces evita que la tubería se fisure. Lastimosamente estas tuberías están tan viejas y se acartonan que si le colocamos una válvula se afectan, de una vez se fisuran. Entonces lo que tenemos que hacer ahí, tenemos esas líneas, son 12 kilómetros que los estamos analizando y estamos ahora, el plan de contingencia es ir buscando y donde miremos fisuras, donde la misma comunidad informa, hey, aquí hay una fuga pequeña, vamos haciendo y colocándoles uniones de reparación, así no estén dañadas, pero para contener que de pronto la fisure, mientras ya vamos a adelantar cómo podemos renovar eso. También tenemos en marcha el proyecto fase 2 de acueducto. Ese proyecto contempla tubería en hierro dúctil hacia la planta, entonces eso sería una contingencia grandísima, pero no nos podemos esperanzar a eso porque es un proyecto que es a largo plazo, tiene un plazo de 20 meses, entonces hay que esperar, pero eso nos va a mitigar los impactos de las tuberías. Ya podemos entrar a trabajar en las otras tuberías cuando tengamos esa tubería allá. Desde el área ambiental de empresas públicas también están adelantando capacitaciones que buscan el fortalecimiento del medio ambiente. Lo están haciendo a través de redes sociales, dado el COVID-19, que es lo que nos tiene afectados en este momento. Esto nos dijo el ingeniero Efrén Vélez. Alfasur, muchas gracias por permitirnos comunicarle a la gente lo que las empresas públicas, en cabeza del ingeniero Henry Liscano, está haciendo y pretende hacer en bien de esta y de la comunidad en general. Desde el área ambiental nosotros venimos acompañando los programas del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el PUEA, que es el Plan Ahorro y Eficiente del Agua, y el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos. Tres programas que son el eje fundamental de la prestación del servicio público domiciliario en Pitalito y en cualquier ciudad. A través de estos hay muchas actividades en desarrollo. Capacitaciones, mensajes de conservación, protección y en específico prestar una adecuada, perdón la redundancia, prestación de los servicios públicos sosteniblemente, amigables con el medio ambiente. Importante el tema, también sabemos que desde su área ustedes están trabajando un proyecto educativo para llegar con más información a todos los usuarios de cómo se debe hacer el manejo adecuado del agua potable, pero pues sabemos que quedó un poco estancado ahí. Cuéntenos qué viene y en cuánto tiempo proyectan ustedes hacer esto. Mira, sí, esta pandemia pues para todos nos cambió la dinámica laboral y de vida, por eso nosotros también tenemos que adecuarnos a las circunstancias. El equipo ambiental con un equipo de apoyo de planeación estamos diseñando una estrategia por redes para capacitar y fortalecer el tema de sensibilización ambiental en los programas que manejamos. Estamos elaborando un cuento donde va a tener el complemento de residuos sólidos, de manejo eficiente del agua y sobre todo de conservación y protección del medio ambiente, que posiblemente y confiando en Dios después de julio estará por los medios virtuales haciendo las capacitaciones y tendiente a que pues esta pandemia pare y podamos hacer capacitaciones presenciales que son muy importantes, principalmente en un tema fundamental para
Pitalito que ha sido líder, que es en la separación en la fuente de residuos sólidos. Ingeniero, importante el tema de la capacitación virtual también, porque sabemos que el hecho de que la gente tenga que estar más horas y más tiempo en sus hogares, eso implica que va a haber más consumo de agua. Sí, es un consumo y a través de estos medios vamos a tratar de llegar para que ellos hagan un uso racional y una administración del agua tanto potable como el agua lluvia, que tenemos que es una fuente importante para poder abastecer y hacer actividades en el hogar. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Estamos listos para volvernos a encontrar en el corazón de Pitalito. Conoce todas las medidas de bioseguridad que Uniplaza ha implementado para que nos visites con total protección y tranquilidad. Activación con precaución. Para ingresar, ten en cuenta tu pico y cédula. Usar tapabocas y toma de temperatura. Desinfección del calzado y de manos. Controlar el ingreso y aforo de personas dentro del centro comercial. En cada local, en la parte superior, está indicado la capacidad máxima de clientes al interior del almacén. En las entradas está indicado el punto de espera para ingresar al almacén. Lavado de manos se debe hacer cada 2 horas. En el área común encontrarán por piso dispensadores de alcohol glicerado para reforzar la limpieza de nuestras manos. La desinfección de áreas se realizará cada 2 horas con productos de alta calidad y no son perjudiciales para la salud. El ascensor es exclusivo para personas discapacitadas, máximo 2 personas. No se permite el ingreso de niños menores de 12 años y adultos mayores de 70 años. Pensando en la unidad familiar y cultural, en Confie queremos invitarlos a participar en el primer concurso virtual familiar Confie, viviendo nuestras tradiciones. Elabora un video de 3 minutos con tu familia, mostrando nuestras tradiciones, danza, música, coplas, rajaleñas y gana fabulosos premios. Envía tu video al correo confie@confie.com. Para más información, visita nuestras redes sociales. Aplican términos y condiciones. Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos.
Tropicana te invita a manejar responsablemente la información. Atiende las fuentes confiables y mantén la calma. Rechaza la desinformación. Yo me quedo en casa. Prevenir el contagio está en tus manos. Juntos somos más fuertes. Tropicana, la emisora diferente que ayuda a la gente. Si tu vecino te propone robar un banco, un auto o una casa, ¿sería su cómplice? Entonces, ¿por qué aceptarías usar cable clandestino? No te comprometas, robar cable es un delito. La señal clandestina se ve mal, pero tú como papá te ves mucho peor. Pitalito es el municipio con mayor extensión de café. Más de 21.000 hectáreas sembradas del grano lo consolidan como líder nacional. Su calidad lo ubican entre los cafés más pedidos en los mercados especiales de distintos países. El café lleva el buen nombre de Pitalito a los más exquisitos y exigentes paladares de compradores y consumidores en el mundo. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y buen vivir. Un mensaje de La Poderosa del Huila y Alfasur Fibra Óptica. Alfasur Fibra Óptica, la mejor televisión. Y desde la planta de tratamiento nos acompaña el ingeniero químico Rafael Oñate, en donde nos va a contar qué tratamiento se le hacen químicamente al agua antes de llegar a sus hogares. Por otra parte, nos da unas recomendaciones de cómo utilizar adecuadamente el agua dentro de nuestros hogares. Y finalmente nos va a adelantar cómo va el proyecto para la realización del tanque de almacenamiento para casos de contingencia. Bueno, pues hay que primero de todo que considerar que el agua es una fábrica de alimentos, lo que hacemos acá en la planta de tratamiento, donde pues captamos un agua cruda, que en este caso pues viene de una fuente superficial como el río Huachicos, que pues en tiempo de invierno, por ejemplo, tenemos altos niveles de turbidez y todo, pero se trae aquí la planta de tratamiento Huaytipán, donde en este momento se están tratando 270 litros por segundo, más o menos son alrededor de 18.000 metros cúbicos día, y pues aquí por medio de una serie de procesos de tratamiento, tanto físico-químicos como microbiológicos, pues se convierte en potable. Entendiendo el agua potable como el producto terminado ya que puede ser utilizado para consumo directo y pues que es completamente apta y segura pues para el consumo en cualquier persona. Allí pues manejamos dos productos químicos. El primero es un coagulante, el hidroxicloro de aluminio, que es el que produce la precipitación química de todas las impurezas que trae el agua, como es sólidos suspendidos, disueltos, material particulado. Producto de ello se hace una reacción química, que es la coagulación. Después allí se dan las otras etapas siguientes, que es por ejemplo la floculación, sedimentación, filtración, para remover todos esos sedimentos que se generan en el agua. Y por último viene el segundo producto químico que se maneja, que es el cloro gaseoso. El cloro gaseoso ya termina el proceso de desinfección del agua, que es donde ya se garantiza la remoción del 100% de bacterias patógenas y nos queda el agua completamente potable. De allí ya entonces pues los operadores aplican estos productos químicos en una dosis variable según la calidad del agua, y eso nos permite que garantizar pues que ya el agua pueda utilizarse de una forma pues segura y con total confianza para el consumo humano, y porque no va a generar problemas de parasitismo ni problemas de salud en las personas. Ingeniero, es decir que si alguien quiere abrir la llave, servir su vaso de agua, se la puede tomar sin ningún inconveniente. Sí, mira, según la resolución 2115 del 2007, que es la que aplica para los requisitos de calidad que debe reunir el agua para el consumo humano en cualquier municipio, cualquier, perdón, acueducto de Colombia,
El agua debe reunir unos requisitos de calidad físico-químico, microbiológicos y organolépticos. Eso es lo que hacemos nosotros acá diariamente, pues porque pues tenemos acá en la planta un laboratorio de calidad de aguas, donde se toman muestras en la red, en el proceso, en todo el sistema de tratamiento, se traen, se analizan y se garantiza que el agua sea apta y segura para consumirla. En ese proceso pues ya tenemos, por ejemplo, acá la bacterióloga, que es la que hace todos los análisis microbiológicos, yo hago los análisis físico-químicos y pues producto de todo ello se calcula el índice de riesgo de la calidad del agua, que es el IRCA. Este IRCA establece, por ejemplo, que un agua para que sea apta para el consumo humano debe tener un IRCA inferior al 5%, es decir, si el agua me reúne todos los requisitos de calidad, turbidez, conductividad, pH, son alrededor de 18 parámetros que nosotros analizamos diariamente, y todo eso debe estar dentro de la norma. Digamos, si en tiempo de invierno nos llegan 10.000 unidades de turbidez, ¿cuál es la meta? Sacar el agua con máximo 2 unidades de turbidez, 2. Entonces usted mira la remoción de que tenemos que hacer, quitarle todos los sedimentos al agua. Lo mismo, digamos, el color, así mismo el cloro. El cloro lo aplicamos, la norma establece mínimo 0.3, máximo 2 miligramos. Nosotros manejamos 1.5 en la red, 1.5 miligramos. Entonces, ¿eso qué garantiza? Que el cloro garantiza la desinfección del agua hasta las llaves, hasta que la gente se la consuma. Porque ese es el riesgo a veces que se da en las viviendas, es que la empresa garantiza el agua hasta el medidor. Hasta allí es responsable de la empresa de garantizar la calidad. De ahí en adelante es obligación del usuario. Entonces ahí es donde el decreto 1575 del 2007 establece pues que el usuario debe mantener las redes en buen estado internas, que no hayan fugas, por ejemplo la llave terminal, la del lavaplatos, tenerla en buen estado, que sea una llave, a veces la gente le coloca un trapo porque sale el agua con mucha presión. Eso es desmejorar el agua, y hay que tener el agua que sea como un alimento. Entonces el agua, precisamente yo le pongo el ejemplo, si usted la deja en un vaso, deja un jugo 3 días por fuera de la nevera, ¿qué le pasa a ese? Pues se va a fermentar, se va a degradar. Lo mismo pasa con el agua. Si yo un vaso de agua expuesto a la intemperie, el cloro se va a perder, después van a caer bacterias y se va a degradar el agua. Entonces por eso es que el agua se puede almacenar frente a tanques cerrados, que sean oscuros, y pues tenerla bien protegida para que no le entre ningún insecto, ningún zancudo, ponga larvas, porque eso es lo que a veces sucede, que se desmejora dentro de la vivienda. Recomendación entonces para todos los televidentes, es muy importante es mantener en muy buen estado las llaves del agua por donde finalmente llega a sus recipientes, y si tienen almacenamiento que queden en un lugar donde cumple las condiciones que el ingeniero pues acaba de informarnos. Ingeniero, parte importante de esta visita que quisieron ustedes hacer como empresa es que pues los laboyanos conozcan de primera mano en qué proceso está la planta, qué está funcionando y cuáles son las necesidades que requieren en este momento. Sí, pues la finalidad precisamente es mirar, en este momento pues hay una serie de necesidades en inversiones tanto de infraestructura como de obras civiles. El acueducto funciona, pero entonces una conclusión que nos de un diagnóstico que se tiene contratado en este momento para la proyección de la empresa es que somos muy vulnerables, era la palabra que nos hablaba el ingeniero. En caso de una suspensión de que el río crezca, aumente la turbidez, la vulnerabilidad es que no tenemos una fuente o un reservorio de agua cruda. Entonces, por ejemplo, hoy ya se estaba haciendo proyecciones de hacer un reservorio en la Bocatoma para almacenar agua cruda en tiempos de verano y utilizarla en tiempos de invierno cuando pues, el río no podamos utilizar el agua, o darle más capacidad a los tanques de almacenamiento de agua tratada acá en la planta, pues hacer un tanque por lo menos de otros 7.000 metros cúbicos, u otras prioridades como es, por ejemplo, automatizar la planta con sistemas de medición en línea, hacer una optimización de una planta que tenemos acá fuera de servicio, y todo eso es lo que precisamente en cabeza del ingeniero Liscano se está visionando. Pues se han contratado unas consultorías para que venga gente experta a decirnos qué es lo prioritario, porque pues a veces lo que ha hecho cada gerente es hacer inversiones pero muy, muy puntuales, pero a veces no se solucionan los problemas de fondo. Entonces lo que se busca con esto es pues que ojalá a futuro, cuando nos llegue la última fase de la red, que es traer más o menos alrededor de 450 litros de agua cruda a la planta, pues podamos tener más capacidad de tratamiento, porque la planta pues en estos momentos funciona, pero pues podemos mejorar todo el sistema. Bueno, importantísimo entonces saber y que todos en Pitalito y en todo el sur colombiano pues sepa la proyección que se tiene con esta empresa, y lo importante también es saber qué planes tienen ustedes a corto, mediano y largo plazo, qué tienen ya en este momento, qué viene rodando y qué viene a futuro para en Pitalito. Bueno, pues producto de todo eso es lo que se está haciendo en las consultorías del plan estratégico, es de en estos 4 años qué se va a hacer.
ya sabemos que tenemos que empezar por unos estudios en la parte de reservorio de agua cruda, que es, parece ser lo prioritario, y las inversiones de optimización acá en la planta. Eso ya pues lo dirá la consultoría, el consultor que está en este momento haciendo el estudio. Pero sí, la idea es, pues, primero todo, seguir garantizando el agua potable, y ojalá, pues, como son, usted sabe que es un acueducto, hay que garantizar calidad, continuidad de cobertura. En el caso de a veces la continuidad es donde nos vemos escasos en tiempo de invierno, por ejemplo, por esta avalancha que ocurrió hace, pues, el 12 de mayo, donde quedamos, pues, como alrededor de 2 días sin agua, porque tuvimos turbidades mayores a 30.000 unidades. Entonces, prácticamente ustedes pudieron mirar que el agua era completamente barro. Ante eso sí no se puede hacer nada, pero lo que sí hemos tratado de hacer es, en lo posible, garantizar de que no haya suspensiones de servicio. Entonces, aquí pues hemos estado muy pendientes de los mantenimientos preventivos, de que todo momento el sistema funcione como está funcionando actualmente, y pues garantizar sobre todo que el hospitalito tenga un excelente servicio, sobre todo en calidad y en continuidad y en cobertura. Vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más información. Nuestras ganas de vivir avanzando siguen intactas. Hoy sabemos que podemos reinventarnos y ponerle la mejor cara a las adversidades. En la cooperativa Confíe tomamos las medidas necesarias para cuidarte y cuidarnos, y podamos estar seguros de vivir y disfrutar nuevas experiencias. Estamos contigo porque somos presente y futuro solidario. Pitalito, estrella vial y punto de encuentro de la región surcolombiana. Ciudad de oportunidades, de consagrados agricultores, dedicados deportistas, grandes escritores, ciudadanos amables, hábiles pintores y grandes talentos. Este es Pitalito, tierra de grandes oportunidades para el desarrollo y el buen vivir. Un mensaje de la poderosa del Huila y Alfa Sur, fibra óptica. Hermosa y bella dama, pero es por 2000. ¡Aprovecha la promoción! Mega Televisión Stream, muy buenas tardes. Claro que sí, tenemos un paquete de 20 canales que lo llevarán directo al Mundial. Otro paquete de 125 canales perfectos para la diversión de su familia. No apoye el delito, no compre televisión pirata. Nadie le asegura el servicio, la calidad ni el respaldo de la televisión legal. Si tiene dudas sobre su operador de televisión, consulte en www.antv.gov.co. Un mensaje de la Autoridad Nacional de Televisión. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio.
Casas Prefabricadas La Estrella le ayuda a cumplirlo. Instalamos su vivienda de 1 y 2 pisos en concreto, cerchas metálicas, puertas y ventanas con un 50% más económica que la convencional. Casas Prefabricadas La Estrella. Contamos con todas las normas técnicas de sismo resistencia y aprobadas por Planeación Nacional. Carrera Sexta 6 Sur 85, Barrio Libertador, Pitalito, Huila. Casas Prefabricadas La Estrella. Construimos su felicidad. ¿Y usted ya tiene la suya? Alfa Sur cuida a su gente. Quedarte en casa es la mejor opción. Nosotros te llevamos el mejor servicio. Nuestro personal técnico y administrativo sigue el trabajo sin parar, porque queremos conectarte con el mundo. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu apoyo con el pago del servicio de televisión e internet para seguir adelante con todo el amor y empeño. Lo estamos logrando, tú quedándote en casa y nosotros llevándote el mejor servicio. Vamos a salir victoriosos. Alfa Sur, una empresa laboyana para los laboyanos. La televisión y el internet de todos. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas. Una microgota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. El gerente de Pitalito, ingeniero Henry Liscano, nos hace una presentación del proyecto para adecuación y mejoramiento de las empresas públicas municipales a través de un plan estratégico proyectado a 40 años. Esta visita o ese llamado a los medios de comunicación en el día de hoy para que visitaran, hicieran un recorrido guiado por los funcionarios de las empresas públicas desde la Boca Toma, desarenador y planta de tratamiento. Estos son tres elementos que componen la cabeza del sistema. Yo le he puesto la cabeza del sistema de acueducto que suministra el agua potable a los 200.000 habitantes. Yo digo que 200.000 porque lo del DANE yo no lo creo. Pitalito es un puerto y aquí pues confluye muchas personas de otras zonas del sur de Colombia. Entonces la idea es esa, como lo hicimos hace 2 días con el Consejo Municipal, también se hizo con la Junta Directiva de la Empresa Pública y con la Junta Directiva del Sindicato. Y el objetivo es que de primera mano estos actores tan importantes de la sociedad daboyana, pues los medios de comunicación son súper, súper importantes en cualquier desarrollo que se pretenda. Entonces era ese el objetivo, para que vieran, caminaran y se dieran cuenta lo que yo expresé en el consejo en el informe hace 8 días, donde expresaba la situación y el plan estratégico que estamos construyendo para pensar en empresas públicas del 2020 al 2040. Empresas públicas nunca ha tenido un plan estratégico, nunca se miró más de año a año con la aprobación de su presupuesto anual, de su plan de acción, pero nunca proyectándolo ni a mediano ni a corto plazo, porque uno habla en la prospectiva mundial de que un corto plazo son 5 años, un mediano plazo son 10 años, un mínimo, y un largo plazo puede subir hasta 40 años, que son los planes estratégicos que hacen los países desarrollados o zonas como regiones nuestras en el país como Antioquia o la zona, la costa, que se proyectaron hace 25 años y por eso hoy están donde están. Entonces ese es el objetivo primordial. ¿Qué cambios vamos a ver así a mediano plazo? Bueno, primero que todo con austeridad y eficiencia, como he demostrado en los informes, con soporte y evidencias, ahorrar, no malgastar.
y esa plata que nos entra por recaudo, por la prestación del servicio, no malgastarla, tratarla con gerencia desde el punto de vista financiero, que es lo que yo mostré en el consejo. El ahorro que estoy dando con la defensa judicial, donde antes se perdía todo. El año pasado pagaron 1.000 millones de pesos por pérdidas laborales. Sí, eso no le cabe en la cabeza a nadie. Cuando ustedes mismos vieron que no hay plata invertida, yo creo que aquí no se ha invertido recursos por muchos años. Sí, la última inversión considerable aquí en la Bocatoma fue 60 años, porque tiene 60 años la Bocatoma. Y bueno, ahí se pudieron dar cuenta de la guía. Entonces, en el ahorro, en la eficiencia del gasto, vamos a tener los recursos, ¿sí?, para poder darle la rehabilitación, la modernización a la cabeza del sistema. ¿Por qué? Porque en cualquier comunidad, pueblo o ciudad, lo más importante es el suministro de agua potable. Y una ciudad debe tener su plan de contingencia para cualquier cosa que pase, y lo que pueda pasar y pase, como puede ser un fenómeno natural que puede estar sucediendo, lo que se debe mantener es el suministro de agua potable a hospitales, a los sitios donde haya que resguardar las personas según el desastre. Y hacia allá tenemos que llegar. Pero un sistema como el que está ahora, no hay plan de contingencia para nada, porque llueve y hay que cortar el agua. Así lo recibimos, ¿sí? Llueve y nos toca quitar el agua. Eso es inconcebible, que Pitalito esté en estas condiciones. Lo que hay que hacer ahora es soluciones. Las soluciones se están planteando a través de unos especialistas que contratamos, consultores, especialistas, expertos a nivel nacional, con el plan estratégico. ¿Qué hace un plan estratégico? Evaluar cómo estamos, el diagnóstico de cómo estamos en acueducto, alcantarillado y aseo. Y ellos, con nosotros, con el equipo de trabajo, ¿sí?, guiados por esos expertos que tienen toda la norma y la directriz nacional y mundial con respecto a esta prestación de servicios públicos, que hoy estamos incumpliendo. Hoy viene la Secretaría de Salud. No digamos que nos pueden cerrar, porque no cerrarían. Sí, pero nos meten una multa, porque tenemos contaminación cruzada, porque ahí el sistema hidráulico no cumple, ¿sí?, y muchas cosas más. Los laboratorios también carecen de modernización tecnológica, pero no vayamos para la Bocatoma, porque allá sí estamos en peor condiciones. Porque si viene la superintendencia, que son los entes de control nuestros, o la CRA, pues tendremos muchos problemas como los que ya vienen, porque nos tocó recibir muchas quejas y muchos problemas y muchos procesos de la superintendencia que nos tocó parar y montar un plan de mejora, que estamos para que no nos vayan a sancionar, porque serían muy cuantiosas. Entonces, con ese plan estratégico, lo que vamos es a definir los proyectos para poner estos servicios y romper la brecha tecnológica. O sea, donde tiene que estar un servicio de prestación con todas las garantías para que le podamos a la ciudadanía garantizar el servicio. Hoy no. Nos pasó hace 15 días con la avalancha del 12 de mayo. ¿Sí? 72 horas trabajando maquinaria y trabajadores para superar la avalancha que hubo en Huachicos, aguas arriba, y se nos colmató toda la Bocatoma, todos los desalinadores, y con el gran equipo de 72 horas seguidas logramos volver otra vez. Pues duramos tres días sin agua. Entonces eso no se puede volver a presentar. O sea, los recursos que entran tienen que ser bien invertidos, y no nos la podemos gastar en vainita, ¿sí?, en cositas, que yo creería que eso es lo que lo han venido haciendo. Hay que invertirlos en este tipo de proyectos que benefician ¿a quién? A todo en general, a todo, y les garantiza servicio para los hijos y los nietos. Y eso mismo hay que hacer con la sede administrativa, que son dos proyectos, digamos, los que hoy son muy urgentes, ¿sí? Porque también estamos con muchos problemas desde el punto de vista de infraestructura tecnológica y de todo, de una sede que nos demandó. Yo creería que esos son los dos proyectos que yo siempre he venido hablando, pero que será el plan estratégico que viene en evolución, que se viene construyendo con los expertos. En un mes y medio, dos meses por mucho, estará ya el documento fino de lo que tendríamos que hacer a corto, mediano y largo plazo. Pero usted me pregunta mediano, esto toca, yo creería que esto no es mediano, esto toca hacerlo ya. Y yo tengo una plática que ya he ahorrado, ¿sí?, que yo ya he bajado una plata de la buena gestión, de la austeridad en el gasto, de la transparencia, que yo se los demostré a los concejales. Y esa platica, bien amistada, podemos ya iniciar el primer paso, porque un plan estratégico hay que meterle plata. La gestión no puede quedar en papel, ¿sí? Y también les voy a decir que estoy en trámite, desde febrero, con una calificadora de riesgo,
que es la que califica a Colombia y los países latinoamericanos, para que sea ella quien califique a las empresas públicas en el tema de su estado financiero y endeudamiento. Y hay tres bancos ya con documentos y todo adelantados, BBVA, Davivienda y Bancolombia, dispuestos a prestarnos una plata para invertirle al sistema. Y más ahora, cuando hay que aprovechar las crisis. En las crisis vienen apoyos económicos, vienen bajos intereses. Todas las crisis traen eso. Hay que aprovechar hoy. Hay que aprovechar el momento. Las tasas de interés están al 0.04, 0.035, histórico, histórico. Ni siquiera el problema que hubo hace 15 años con el bajón económico del mundo estuvieron tan bajos. Ahora hay que aprovechar y la empresa tiene que endeudarse para invertirle al sistema. Tiene que invertirle al sistema porque de eso es que vive la empresa. Pero además para eso fue hecha la empresa, como un patrimonio de la gente, ¿sí? Sin necesidad de ponerse a privatizar. ¿Para qué privatizaron lo del alumbrado? ¿Qué necesidad tenían de privatizar el alumbrado público? Un servicio tan fácil de administrar. Conmigo no se va a privatizar absolutamente nada. Voy es a repotenciar, a potencializar los servicios que tenemos para el beneficio de todos los laboyanos. Agradecemos a ustedes la compañía y los invitamos para que nos sigan de lunes a viernes a través del canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica.